Hola chicos, hola chicos, hola Desea, estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 4, episodio número 37.5 o 37 y medio, como queráis llamarlo. Antes de que Brian me diga, ah, te has equivocado, pues no, no me he equivocado, es el 37 y medio, ya que este vídeo lo voy a considerar como un reto que me puso Lucas Mann y Bedrun en su día, que de hecho no lo hice porque se me olvidó. Pero bueno, se trata de ir sin frenos. Y la condición que me pone Lucas Mann es de ir en poblado a 60 kilómetros por hora como mínimo y en autopista a 80 como mínimo. Así que nada, y que exprima el motor. Bueno, en autovía y en autopista que exprima pues el motor todo lo que se pueda. De hecho, os dejaré el mensaje por ahí por la pantalla. No suelo dejar los mensajes que me pedís, pero bueno, me hizo gracia. Y le voy a... ¡Hostia, qué tráfico hay! Que va a haber hostias, las va a haber y muchas. Me voy a joder el camión, sí. Lo único que voy a hacer es no grabar esta partida, ¿no? O sea, cuando acabe el perfil, pues no lo guardo. Como si no hubiese pasado absolutamente nada. Tengo que seguir por aquí, ¿no? Vale, pues lo dicho, no usar el freno. Hombre, lógicamente... Utilizaré la reducción de... Bueno, aquí tengo que frenar, tío, sí o sí, porque si no, no puedo elegir la carga. Y lo quiero hacer con carga. He elegido este viaje que no es muy largo, pero tampoco es muy corto. Así que el reto va a empezar en el momento que salga de aquí. O sea que ya os imaginaréis cómo lo vamos a pasar. Que bueno, que eso, que no quiero utilizar, como os digo, nada de frenos. Lo que sí, hombre, lógicamente, haré reducciones de velocidad y demás con las marchas. A ver. Ay, que quiero engancharlo bien. Uf, bueno, que Dios nos coja confesados. Tengo el pitillo encendido. Así que, perdonad si me escucháis fumar, pero es lo que hay. De hecho, le acabo de dar una calada, me cago en la puta, tío. Bueno, pues venga, empieza el rally. Sin frenar y sin carayadas. A todo lo que da el camión. En los semáforos ya veremos. A ver cómo nos comportamos. Así que venga, preparaos, multas. Mira, estoy exprimiendo el motor a lo máximo. Todas las revoluciones que se pueda. Menuda panda de hostias me voy a meter. Dios, es que ya lo estoy viendo, tío. Pero bueno, lo dicho, no voy a guardar porque esto me va a salir súper caro. Y paso, mira, primera multa. Venga, vamos a hacer el rally, que hijo... Es que, a ver, con todo respeto, tío, eres un hijo de puta. O sea, te lo digo así de claro. Y si te ofendes, pues te jodes. Aparte, es colega, que es catalán. Vamos a encender las luces, por lo menos para que nos vean venir. Otra cosa que... Hostia, tengo que cambiar. Otra cosa que me tengo fijado, que me estáis comentando en este, en el vídeo anterior y en el penúltimo, que se ve algo oscuro. Mi amigo Reverendo Apóstata hoy puso una screen en Steam de una foto de noche y resulta que le pasa lo mismo, que dice que en el juego se le ve claro y demás, y en cambio las screenshots le salen oscuras. Yo me estuve fijando y efectivamente, y es así, y los vídeos no sé por qué. En el juego estuve buscando para subir el brillo y no encuentro la opción. Con el editor de vídeo que uso, el Camtasia, le subí un poquito al brillo y demás, y se ve el vídeo muy mal. Así que, pues, no sé, no voy a tocar nada. No quiero joder, a ver si a lo mejor no fue por la última actualización. Y... Ah, espera, vamos a hacerlo más... Ahora que estamos, vamos a hacerlo un poquito más... Más guay. Creo que eran controles, ¿no? No, no son controles. En juego puede ser. Vamos a quitar el limitador también. Limitador de velocidad. Ah, pues está desactivado, ¿no? En teoría. Vale, pues ya está. La screen del capítulo de hoy. Pues la primera hostia que me meta, primera foto que saco. O donde vea yo que estoy en una situación de peligro, lo pongo rápidamente, le doy a escape. Hostia, pues no tengo el limitador puesto, pero esto no tira, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con las cafradas. Cago en la puta, venga.
Ya os digo, diversión asegurada en este capítulo. No tengo tema para hablar porque la verdad es que no tengo nada. Pero mira, mira, ya esto ya empieza a coger velocidad, ¿eh? De hecho, dejadme poner la pantalla que quiero ver la velocidad que voy. Hostia, que no. El Scania no tiene. Ah, hostia. No tiene el Scania, tío. Pues nada, llevo el del combustible, que es el que normalmente llevo. Venga, pues ahora sí. En onceava. Oye, y de momento, no tengo casi tráfico, tío. Menuda mierda de reto. A ver, esto qué. Vaya a meter doceava por meterla, tío, que no, no tiene caso, pero. Mira, ahora vamos cuesta abajo. Y esto empieza a coger velocidad. De hecho, la velocidad la podemos ver aquí. Hostia, hostia, hostia. 120 kilómetros por hora. Bueno, tampoco es tanto, tío. Uf, estoy viendo que me voy a meter una hostia. Joder, y viene aquel camión allí, tío. Cago en la puta. No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta luego. Bueno, ¿veis, eh? Que todavía yendo a la velocidad que voy y sin usar frenos ni nada, soy un puto pomadas, tío. Bedroom, por ejemplo, lo hizo. ¡Hostios! Bedroom lo hizo yendo a una velocidad moderada. Yo, como veis, voy fosteado y voy esquivando todo lo que es. Me cago en la puta, tío, lo que viene ahí. Un cruce, tío. ¡Dios! 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 ¡No! 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 ¡Hostia! Tío, quería tomar la foto. Hostia, pues no me contaron daños, tío. Quería sacar la foto ahí, pero me puse tan nervioso que al final nada. Hola, buenas. Hostia, mira, ese ya paró, tío. Dijo, me cago en la puta. Voy a parar, no vaya a ser la de malas. Ojo, no he soltado el acelerador en ningún momento. De hecho, aquí voy a soltarlo. Vamos a hacer una reducción de estas. Tu puta madre. Dios, Dios. Ahora, aquí sí. Aquí la foto, tío. Esto tiene que ser de foto ya. Joder, tío, qué hijos de puta. Hostia, mira cómo está. Hostia, que me da el ataque, tío. Su puta madre. O sea, mirad para ahí, tío. Espera, espera, espera. Hijos de puta. Tío, es que esto no es normal. ¿Cómo estoy haciendo esto al camión, tío? Por favor. O sea, mira, mira la miniatura de ahí, tío. Hostia, ¿cómo se sube esto, sí? Esto no, esto no puede ser, tío. En fin. Ay, lo que hay que hacer por los subs muchas veces, tío. Hala, tomar por culo. Bueno, al menos mira, queda de pie. Cuidado ahí. Venga, si tenemos otra hostia, pues tomaré otra foto. Hostia, que esto no va ni para adelante ni para atrás ya. Es más, no sé si quede. No, tengo que dar la vuelta. Bueno, pues nada. Y eso que hice ahí una red. Mira, no puedo usar frenos, tío. Lo siento, señores y amigos pasajeros. Uf, tengo daños. Va. Un 8%. Tampoco es tanto para el hostiazo que fue. En fin. Hostia, me he equivocado botón, perdón. Nah, pues nada, venga, vamos a continuar. A ver, es que es normal que me la pegara ahí, tío, sin frenar y sin nada. Pero es que la velocidad que iba era imposible, tío. Venga, exprimiendo al máximo. Esto no tira, macho. No sé si es por el peso que lleva el Scania. Ay, mucho me prestó la risa, tío. Sois unos putos cracks. Joder, macho. Ay, Dios, Dios. Lo que hay que hacer, tío. Y ahora aquí, prepárate. Prepárate que aquí en la autopista vamos a flipar bien. Ya sé que hay muchos. A ver, normalmente suelo jugar en serio. Y a lo mejor a muchos os está chocando el reto este, pero es que no sé.
A mí eso de que me llaman nenaza no me mola. Pero bueno, que vamos a llegar y entregar la carga como hay Dios, la vamos a entregar. Ay, Dios. Eso sí, no me pidas más retos, ¿eh? Porque paso de los retos ya. Nada, nada de... Ahora conduce con la cámara dinámica, ahora conduce con la cinematográfica, ahora conduce con la puta cámara esta de la rueda. O sea, no. Hostia, pues mola, ¿eh? Pero hacer un vídeo así, tío... No, paso. Uf, qué mal lo pasé en el cruce ese, tío. Que ya no sé qué marcha va, tío. Es que no... Uf, ya no... Ahora mismo lo regulo. Que voy a voltear mil veces, puede ser. Bueno, Lucas, estarás contento. Me cago en la puta. ¿Cómo voy a hacer aquí ahora para pasar aquí? Pues a lo Hollywood. Mira, por aquí. Y por aquí. Así como hacen el... ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! Joder, qué grito acabo de pegar, macho. Mira, si no llega a ser porque llegase a voltear, no me iba mal, ¿eh? De hecho, una vez en la temporada 2, jugando fuera de cámara, me hice un vídeo así, hombre, frenando lógicamente, pero yendo a toda hostia y no me pegué una hostia. Pero bueno, cosas que pasan. Venga, no hay nadie, me paso por ahí. Oye, mira qué raro ver un camión por la izquierda, ¿eh? Hostia, hostia, que aquí tengo que salir, ¿eh? Así que voy a soltar el acelerador un momento. Que bueno, mucho no creo que frene. De hecho, voy a meter séptima. Mientras no baje de los 80. Vale, perfecto. Oye, pues fuera de coña, no es por presumir, pero si no es por la volcadura, porque claro, la cogía a mucha velocidad. De momento llevaría todo bien. Mira estos. Y joder, y me da rabia porque estoy llegando al lugar, tío. Pero bueno, yo me imaginé que me iba a ir peor, si os digo la verdad. Hostia, claro, bueno, paso de 80, normal. Es más, por la ciudad también voy a ir a toda hostia. Hostia, semáforo, semáforo y tengo que girar aquí. ¡Dios! Que no puedo. Pues nada, me pasé. Doy la vuelta en el siguiente. Mira, tengo una rotonda aquí. En la rotonda volcaremos el camión, lógicamente. Cago en la puta. ¡Reduce! ¡Reduce! ¡Vámonos! 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 ¡Hostia! 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 Puse el camión a dos ruedas, tío. Vale, ¿ahora qué le pasa al GPS? ¿Ahora me manda por otro lado? ¿Qué es esto, tío? Vale, aquí vamos a tratar de ir un poquito más... Así, porque lógicamente tengo que entrar ahí. Ah, bueno, no. Sí, podía ir por el otro lado también. Venga, sin freno, sin freno. Así como va, así como va, así como va. A ver, mamón, aparta de ahí, aparca de ahí, aparta de ahí. ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale. Tenía que... Joder. Me estaba emocionando, tío. Hostia, ahí va la carga todo tomada por culo. Venga, ¿arrancas o no? Venga, primera. Hostia, ¿por qué se me va para atrás en primera, tío? He de tener la caja de cambio hecha mierda. Vale, es aquí. ¿No? ¿No es aquí? Sí, es aquí. Vale, pues venga, sin usar freno tampoco. Hostia, encima entre estas dos mierdas, tío. Más.
Vale, para. Bueno, pues nada, voy a tener que esperar a que llegue allí. Si no puedo tocar el freno, a la vez. Venga, pues ya paramos. Oye, pues fuera de coñas, tío. No, no tuve casi incidentes, ¿eh? Pensé que iba a ser más. Buah, es que ahora ya no sé ni cómo voy, tío. Pues nada. Lo que pasa es que, claro, aquí tengo que estar atento para darle. No, tengo que estar parado, tío. Aquí se me caló el camión. Sin usar freno, vamos a ir poquito a poco. Y que me pare él. Ahí está, ahí está, ahí está. No te muevas, no te muevas, no te muevas, por favor. Ahí está. Ahí está. ¡Buah! Razonable. Hijo de puta, un 8.7%, tío. Bueno, pues nada, chicos. Aquí se queda el reto, ya lo habéis visto. Un 8.7%. No ha estado mal. Si llegase a llegar bien a la curva, seguramente no hubiese pasado nada. Pero bueno, vamos a. Ya que el vídeo quedó algo corto, vamos a hacer. Pues no sé, algo por ahí, alguna cafrada. Venga, ya que estamos, me iría de vuelta otra vez, pero no me sé el camino. Porque la verdad sí, me ha sabido muy, muy poco esto, ¿eh? De hecho, mira, así, con dos cojones. Venga, a tomar por culo. Hostias. Pues nada. Queda aquí el vídeo, chicos, porque ya no. Mira, es que ya no me responde esto, tío. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Euro Truck 2, temporada 4. Y nada. Y a ti, Lucas, ya te vale, mamón. Venga. Chao, chao.